Hola, bienvenidos a mi canal Decorando con Flor Rodríguez. El día de hoy vamos a hacer este abanico con sorbetes o cañitas, cinta de agua y blonda que siempre hay en casa. Vamos con los materiales. Para nuestro abanico vamos a necesitar sorbetes, cinta de agua o cinta de regalo, tijeras, grapa, celo, silicona líquida y centímetro que no nos falte. Vamos a trabajarlo. Entonces vamos a trabajar con 10 cañitas. Es delgado, tiene de largo 25 centímetros. Vamos a utilizar el celeste. Pueden utilizar blanco o rosa, el que mejor les parezca. 3, 6, vamos a trabajar con 9. Ustedes pueden hacerlo con 8, pueden hacerlo con 10. ¿Qué es lo que primero hacemos? Es una forma muy práctica que lo he logrado hacer para que ustedes vean. ¿Qué es lo que hago? Como queremos, este va a ser el contorno, esta parte, esto bajo, ¿vale? Esta es la parte que se dobla. Entonces, vamos a hacer que quede esto muy recto, de esta forma. Y luego vamos a aplastar un poco. Ahí. Porque todo junto no vamos a poder, de tres en tres. Entonces hemos presionado y nos ayudamos con celo. De esta forma no les va a ser complicado unirlo. Lo reservamos. Hacemos lo mismo. ¿Se dan cuenta por qué les digo que hay que centrarlo? Acá está igual. Un poquitín. Bueno, y acá nos sobra, y por eso nos interesa que este contorno de nuestro abanico esté igual. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Logramos unirlo. Vamos a unir primero dos grupos para que no sea muy, muy complicado. Ahí para sentirnos más seguras. Ahora ponemos la grapa. Ya está. Lo reservamos. Y acá también le ponemos una grapa. Aunque lo tenemos seguro, a ver, vamos a tratar de ponerlo de una vez. Ya está. Ya aseguramos todos con la última grapa. Si no se puede coger bien, pues continuamos aplastándolo así recto. Ya está. ¿Ven? Ahí lo tengo seguro. Solamente al poner la grapa. Ya está. Entonces, la cinta es de 1 centímetro, ¿vale? De ancho. Vamos a rasgar simplemente. No les voy a decir la medida porque conforme vamos trabajando, vamos a seguir tejiéndolo. Y se les terminó, ¿qué hacemos? Simplemente unimos con celo así. Y seguimos, continuamos con el abanico. Más o menos 3 metros. Es cinta delgada. La que vamos a utilizar es cinta. Acá tenemos, ¿ve? 1 centímetro. Estoy comprobando porque hay cintas. Esta cinta a veces cuando la rasgamos se va más para un lado. Entonces hay que controlar cuando la rasgamos.
Ya, entonces vamos a iniciar. Y como lo aseguramos al inicio, con un pequeño trocito de celo. Ese es al inicio. Y luego ya vamos a utilizar nuestra silicona. Lo voy a poner acá. Así. Y luego, ahí. Ya está. Es un tejido simple. Abajo, el siguiente. Esto está ya, la cinta está sobre el primer sorbete. El siguiente sería abajo. Y así, conforme vamos continuando, arriba, abajo, arriba y abajo. Arriba, abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y ya lo tenemos. Acá vamos a acercarlo un poco, un poquito. Y para que nos salga muy bien nuestro trabajo, el celo lo hemos puesto acá. Por lo tanto, la cinta Scotch nos daría una distancia de 3 centímetros. Y acá vamos a hacer lo mismo. Si es 3 centímetros, vamos a terminar acá. Ahora utilizamos nuestra silicona líquida. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a orientarnos con esta parte. Y es como si estuviéramos acercándonos donde lo vamos a pegar, que sería acá, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a poner la silicona donde va la cinta, que sería en esta parte. Ponemos un poquito. Al siguiente, dejando uno, porque como les digo, el que va encima nos toca pegarlo, el que va abajo no. Una cinta encima para el tejido, la siguiente abajo, la siguiente encima, la siguiente abajo. En este caso nos toca encima, sobre el sorbete, y el pegamento va a ayudarnos a asegurarnos. ¿Ve? Miren. Ahí está. Ya lo tenemos. Simplemente hacemos esto para adherirlo mejor. Ya está. Ayudamos de esta manera, porque tarda un poquito. Y sobre todo, es importante que nuestro abanico se quede abierto, porque no sería abanico, ¿verdad? Estar al tanto siempre que no se una. Porque parece mentira, conforme vamos haciendo el tejido, se nos va a ir cerrando, pero tenemos que evitar. Esperamos un momentito que se seque y ya lo vamos a tener para continuar. Si usaran la silicona como yo lo estoy haciendo, que tarda un poquito, ¿qué hacemos? Tenía que decirles para que no nos falten los alfileres. Entonces es una forma de ahí de asegurarlo como para que pegue mucho mejor. Siempre repasando la altura. Ahora, como les decía, el alfiler nos va a ayudar para que asegure y pegue más pronto. A ver, entonces hacemos esto y ponemos acá un alfiler. Aseguramos y metemos, porque esta parte justo del donde se quiebra es un poquito dura. Entonces ya está, ahí lo tenemos. Mientras vamos a seguir avanzando, se dan cuenta, a esto no lo hemos puesto, porque va abajo la cinta. ¿Vale? No tiene el pegamento, pero en el siguiente sí va a tener. Si ustedes tuvieran cinta ancha, cinta, o un rollo de cinta de un centímetro, pues estaría mejor, porque lo pasan simplemente ahí.
ya no están con la cinta larga que le hemos rasgado. No es que tengan que poner alfiler en todos, no, no. Al inicio y al final. Ya he ido avanzando, ya ven que nos falta muy poco. Y también como recomendación, cada 3 o 4 tejidos sacamos los alfileres y le damos la vuelta. Entonces acá me he quedado flojo, a veces la cinta, hay una cinta flácida, muy suave y nos ayudaría mucho. Esta es muy tiesa, que si se trabaja, como lo ven, pero no nos facilita mucho el trabajo. Entonces cuando queda así levantada, pues yo le pongo, al darle vuelta le reviso y le pongo el alfiler y ya está. Bueno, ya está terminado. Se podría seguir tejiendo, pero acá nos va a salir muy pequeño. Podemos dejarlo ahí porque vamos a poner una blonda para que se luzca el abanico. Entonces le vamos a dar por terminado ahí. Así que vamos a cortar. Y ahora ya no pongo ya pegamento, la silicona, sino un trocito de celo para que así avance al trabajo. Ponemos acá. Unimos ahí. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, les decía, conforme iba trabajando, acá pegamos, acá hemos pegado, acá no. Acá se ha pegado, abajo no. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Que cuando damos la vuelta va a estar un poco levantado, obviamente porque no se ha pegado. Pero nosotros podemos darle el... Así conforme le estoy dando la vuelta, le repasamos, echamos un poquito de pegamento y con un alfiler ahí. Miren, yo encontré esto. Esto no es de tela, ¿eh? Este es de un... Es de papel, se puede decir especial, para trabajos manuales. Entonces lo podemos poner acá. O acá. Vamos a darle el acabado con la cinta, pero antes tenemos que cortar el exceso de parante o de sorbetes. Cortamos ahí, no del todo, para que así tengamos el lugar o el espacio para pegar. Estoy dejando una pestañita. Ya está. Ahora procedemos al pegado. Vamos a poner acá. Pegamento. La propiedad que tiene esta silicona líquida, que no mancha a la parte superior, o sea, encima. Acá no nos va a salir. No queda manchado ni amarillo, nada. Entonces nos va a ir bien. Ahí. Ahora damos la vuelta y hacemos lo mismo para que nos quede el trabajo completo.
Así nos ha quedado nuestro abanico. Les mostré que esa es una cinta de flores, lo he cortado uno por uno y le he puesto acá como un pequeño lacito. Se puede poner acá, bueno, a gusto de ustedes. Y acá tenemos otra opción. Este es el que lo preparé antes. Como ven, la cinta es más delgada. Esto lo acabo de pegar. Pueden poner ustedes lacitos por acá, al gusto de cada una. Si te ha gustado, me regalas un like, te suscribes, que vamos a continuar con mucho trabajo y pues compartes. Muchas gracias. Hasta la próxima.